este proyecto B11 es para el logro al éxito estudiantil, la empleabilidad, y es un proyecto también muy interesante que abarca todas las carreras. Hicimos ahora sí que un plan de acción que está conformado por muchos indicadores para alcanzar el logro al éxito estudiantil, y pienso que ahí vamos caminando. Dentro de los cursos hemos tenido apoyos a los estudiantes con tutoría de pares, creando un comité de tutorías y implementando ya las tutorías de pares entre los alumnos. Y eso pues nos ha ayudado a que de alguna manera el rendimiento escolar esté cada día mejor. En esa parte mi trabajo ha sido armar los equipos para tener un programa fuerte y basado en un aspecto humano, ¿no? El programa de inclusión comenzó trabajando con personas con discapacidad, ¿sí? Y después fuimos abriendo esa inclusión a todos los demás grupos llamados vulnerables. Entonces ahorita la inclusión ya no solamente la vemos hacia un lado, sino la vemos como una parte íntegra. Hemos trabajado también con el apoyo canadiense en todo lo que respecta al apoyo de egresados y egresadas de la universidad. Hemos trabajado en crear una encuesta de egresados que tenga un lenguaje inclusivo, le sirva a la institución para tener datos con los géneros, que nosotros podamos saber qué está pasando con las mujeres que salen de la universidad y sus empleadores. Pude observar que hubo un cambio muy importante específicamente en un área que fue el seguimiento de egresados. Empezamos a implementar una encuesta de seguimiento de egresados y de graduados. Esto nos aportó muchísima información muy importante para poder determinar la calidad y la viabilidad de nuestros programas y planes de estudio, y también para poder observar cuáles eran nuestras áreas de oportunidad y también las áreas en las que estábamos haciendo bien en la universidad. Hemos trabajado también entrevistando a egresadas de la universidad y dándole difusión en las redes sociales de y cómo se han desenvuelto ellas en las empresas donde han estado trabajando. Los cambios son totalmente palpables, el antes y el después de CONALEP con la Alianza del Pacífico. Hoy pueden entrar a un plantel más comprometido, desde los docentes administrativos hasta el mismo alumnado. Todos han sido beneficiados con esta alianza.